Con la alegría que merece este día, festejamos el hecho de ser peronistas, porque ser peronista es para festejar. Este peronismo platense, que ha sido partícipe de los grandes acontecimientos de nuestro movimiento. Porque venimos a decirles que queremos participar de las primarias abiertas y simultáneas de la plataforma. Este mismo peronismo platense, que le viene a cortar los trapos a nuestro gobernador Daniel Scioli. Este gobernador, con diálogo, con consenso, da las peleas que tiene que dar. Pelea contra el narcotráfico, pelea contra los delincuentes.
me dicen algunos, a corporaciones que no estaban acostumbradas a tributar en la provincia de Buenos Aires. El gobernador, en forma silenciosa, sin ser altanero ni provocador, se animó a cobrarle a estos sectores para poder distribuir los ingresos entre los municipios. Hoy los municipios de la provincia reciben miles de millones más que con la antigua distribución. Eso, entre otras cosas, es gracias a hombres como Raúl Pérez, que puso todo su coraje como presidente del bloque desde el 2007 al 2011. Esta provincia invierte en salud, invierte en justicia, en seguridad. Tenemos empleados públicos realmente que están a la altura de las circunstancias. Pero para eso seguimos necesitando hombres y mujeres que defiendan nuestro proyecto en la legislatura. Y nosotros desde el gobierno, sin duda, vamos a apoyar a Raúl Pérez y a todos ustedes que son militantes de La Plata para que Raúl siga siendo diputado de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros queremos decirle a algunos compañeros, no vean enemigos donde hay un compañero, no vean enemigos donde hay compañeros que quieren seguir participando y sumando el proyecto. Que falta mucho por realizar y que vamos a ver.